Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip gatuno. Ahora, este saliendo del Kirby, no lo vi. Sean todos bienvenidos a un nuevo videotip gatuno nutritivo para nuestros gatos. Vamos a prepararle en esta ocasión una rica botanita que tiene bastante proteína, ya que ya saben que nuestros gatos requieren su cuerpo bastante proteína. Son unos animalitos que son muy carnívoros a diferencia de los perros. O sea, sí también los perros comen carne, pero ellos, los gatos, muchísimo más. Va a ser un postre de alguna manera casero, un alimento casero para nuestros gatos. Súper fácil de hacer y solamente vamos a necesitar tres ingredientes. Vamos a hacerle como bastardo sin gloria, tres. ¿Verdad, panquecho? Lo primero que vamos a necesitar va a ser algo que les encanta mucho a los gatos. Ya está el panque y la gatita también ya se acercaron, el cual es atún. Vamos a procurar comprar atún de la mejor calidad posible en agua. Yo en este caso compré el Jumbo porque pues sí tenemos aquí varios gatitos. Vamos a hacer un postre un poquito algo grande, pero si nada más tienen un gato nada más o dos gatos, compren el que es el más pequeñito. Esto obviamente les va a otorgar bastante proteína. Pero para compensarlo con más vitaminas y fibra, vamos a utilizar en este caso solamente una fruta, el cual va a ser la manzana. La manzana les va a otorgar obviamente fibra para ayudarles con el estómago. Les va a dar vitamina A, vitamina C. Y ahorita les voy a enseñar cómo se va a preparar junto con el atún. Obviamente le vamos a quitar las semillas, son muy tóxicas. Y por último, vamos a utilizar un huevo. Igual esto le va a otorgar bastante proteína a la dieta de nuestros gatos. Y solamente con estos tres ingredientes vamos a prepararle su botanita. Así que vamos a la cocina en lo que ellos nos esperan aquí para traerle sus botanas. ¿Verdad, panquecho? Bueno, primero lo que vamos a hacer, vamos a preparar el atún. Lo vamos a vertir de preferencia en un recipiente y de preferencia pues en una taza. Vamos a abrirlo, espero no hacer un batidillo aquí. Vamos a pasarlo con cuidado para que no se nos vaya a caer todo. Ahí está. Yo personalmente no soy fan del atún. Se me hace... A mí para Raúl bastante fuerte, pero bueno. Luego vamos a preparar la manzana, la vamos a partir en cuadritos chiquitos, de preferencia bastante chiquitos para que los gatos lo puedan comer, porque si lo hacemos en cuadros grandes no les va a llamar la atención y lo van a ignorar completamente, y si queremos que nuestros gatos consuman pues la vitamina C y A de la manzana más la fibra. Vean los cuadritos que yo voy a poner de manzana en nuestra receta. Lo bastante pequeños, como les vuelvo a repetir, para que los gatitos sí se lo coman. Y ya nada más le vamos a poner lo de un huevo. Espero no regarla aquí enfrente de todos ustedes. No, creo que no. Obviamente sin cáscara. ¡Ay, caray! Ahí está. No hicimos tanto batidillo. Ya nada más procedemos a revolver todo muy bien, porque lo vamos a meter al microondas durante un minuto, minuto y medio, dependiendo de la potencia de su microondas. Lo que vamos a querer es que se haga como una especie, digamos, de pastel. Porque ya con el huevo mezclado con estos ingredientes, pues se va a hacer una especie como... pues sí, como de pastelito de carne, por así decirlo, para los gatos. Así que vamos a proceder a meterlo al microondas. Listo, ya lo tenemos después de... Yo le puse 2 minutos en lo alto de un microondas, en lo más alto de potencia. Y nada más vamos a tomar un recipiente de nuestros gatitos y lo vamos a pasar ahí. Espero de nueva cuenta no hacer un desmadre, que ya lo estoy haciendo. Bueno, poquito. Ahí está. Ahí está. ¡Voilà! Para mí se ve asqueroso, pero para los gatos les va a gustar. Le agregamos este detallito y ya está el atuné a la rulé. Ya, vamos a llevárselo a los gatos. Y bueno, vamos a dárselo a probar al panquecho, a la flaquita. Obviamente hay que esperar que también que se enfríe. Yo ya me esperé que se enfriara esta botanita, esta comida nutritiva casera. Así que bueno, vamos a ponérselos y que lo disfruten. Se acercó también el cachorrito. Yo estoy muy acostumbrado a mis perros que siempre llegan a comer como aborazados, como animales. Y es así con su lengüita, con sus mordiditas chiquitas. Pero bueno, al final, como pueden ver, a 3 gatos les gustó. Ya hasta se acercó también horchata. Y pues espero les haya gustado mucho esta receta, amigos. Dénsela a sus gatos. Yo les recomiendo que a lo mejor un día no les den de comer tal cual sus croquetas y les dan esta receta. Para que pues eso le dé bastante vitaminas, proteínas, aminoácidos, fibra. Y no se aburran tanto de las croquetas. Dejen aquí en los comentarios qué les pareció este bocadillo, si se lo han dado a sus gatos. En teoría también se les podría dar a los perros sin ningún problema, de preferencia a perros jóvenes que tienen bastante actividad física, también sin ningún problema. Yo le agregaría incluso hasta aceite de coco, pero bueno. Y ya saben lo de siempre, seguirnos en las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Suscribirse a este canal para ver más recetas gatunas así, que les está gustando muchísimo.
Y pues nos estamos viendo en un próximo video.